Hola. Hola. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Un live, un en vivo después de mucho sí, tiempo. Sí, sí, sí. Díganos cómo nos escuchan, nos ven bien. Eh, creo que sí, pero. Sí, 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 sí. sí suena bien. Suena bien. ¿Y si alguien nos está viendo en otra cosa que no sea YouTube, Twitch o Facebook, <laughs> estaría pero ahí. interesante. Hola DJ Fluid, Oki, Mrs. Calibird, Chess Master. ¿Y esto primera vez? Bienvenido. Bienvenidos. Ya tenía Bienvenida. rato que no hacíamos un. Hola Hippie Mat. ¿En serio? ¿Leíste le la Biblia en su totalidad en un mes? Eso es muy rápido. Hola Jeff, James, Bonnie. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Te encanta un grupo esperando un libro? Sí, ya sé qué emocionante, Ajá. ¿no? Todos estamos aquí porque nos interesa leer en español. Eso es maravilloso. Ah, Matt dice: es como ver mi grupo favorito tocar en vivo. Ah, <laughs> ahorita traigo la guitarra no traen, y toco una canción. Sí, hoy no tenemos <laughs> música, pero. <laughs> Hola, Kathy, ¿cómo estás? Bueno, pues ya que están aquí tantas personas, vamos a comenzar. Uh -huh. eh, porque no puedo esperar, llevo sabiendo qué libro vamos a leer desde hace ya varios meses, sí. Como tres meses, y <laughs> no podía esperar a decirles esta noticia. Pero bueno, antes de todo queremos eh, explicarte un poquito qué es esto del club de lectura, en caso de que seas nuevo. O que no seas parte de Patreon y no sepas cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿eh, ¿quieres tú? Sí, estaba revisando que todo esté en orden en las demás plataformas. Perfecto. Pues muy bien. Así es. Eh, pues, como parte de las actividades que tenemos en How to Spanish, eh, es un club de lectura, ¿no? Eh, y este club de lectura lo que tratamos de hacer es, pues sí, tal cual, leer un libro tener una conversación al respecto, hablamos de los temas específicos del libro, de la gramática por ahí que te puedes encontrar, de palabras que a veces no son muy comunes y a veces en lo que va derivando ¿no? eh, el libro, muchas veces eh, sí hablamos un poquito del capítulo, pero la conversación nos lleva a hablar de algún tema adyacente, o sea, un tema que está junto, que no es específicamente lo que el libro dice, pero bueno, eso lo hablamos también. Entonces se convierte como en un espacio muy interesante donde puedes compartir tu español, eh, sobre todo pensar en español y, ¿por qué no?, tener una o varias habilidades que a veces es difícil eh, cuando estás aprendiendo por tu cuenta a través de YouTube, ¿no? Que uno, uh -huh. leer, claro, es importante leer. Número dos, eh, hablar. Tienes, eh, nos tienes a nosotros o a las personas que estarán dirigiendo el club de lectura eh, y a otros estudiantes con los que puedes hablar. Y creo que muy importante es poder desarrollar ideas Ajá. en ese otro idioma que estás aprendiendo, ¿no? Claro. Es, eso es muy importante. Entonces, te permite como toda esta, ¿cómo decirlo? Es muy integral, es uh -huh. un aprendizaje muy integral, ¿no? Exactamente, entonces eh, la verdad es que es una de las actividades que tenemos con la comunidad de Patreon que más nos gusta, lo hacemos en Zoom, uh -huh. entonces te da la oportunidad de, de ver ahí a las otras personas en cuadritos. <laughs> eh, junto con otras es una de mis favoritas creo, porque pues sí, la gente viene y comparte un poquito de lo que para ellos fue el libro y justamente la semana pasada... Terminé yo que estaba con el grupo de Senderos Fronterizos. Uh -huh. Y en la última sesión eh, les pedí que todos me dijeran qué se llevaban del libro, ¿no? Después de varias. ¿Qué aprendes o qué es lo, que, lo más importante del libro para uh -huh. ti? ¿Qué fue lo más importante? Y fue muy interesante que nadie dijo lo mismo. Éramos unos 10 personas, 12, no me acuerdo. Y cada quien se llevó algo diferente. Y eso fue muy interesante para mí porque todos leímos lo mismo, Ajá. pero todos tuvieron un enfoque diferente. Lo que más les impactó fue algo diferente, ¿no? Entonces, sí. eso estuvo muy padre. Y yo en mi grupo terminamos hace un par de meses el de antes de que se enfríe el café, que es un libro muy popular japonés uh -huh. traducido al español y la última historia es un poco triste y fue también muy interesante que la mitad uh -huh. del grupo, incluida yo, lloramos en ese <laughs> capítulo y la otra mitad no lloró. Entonces, sí, es, es de verdad una experiencia genial tanto para ustedes como para nosotros. De hecho, ahí en el chat sé que hay algunas personas que han estado ya con nosotros uh -huh. en varios club de lectura. Sí, por el eh, acaba de escribir, es mi actividad favorita. Ajá, entonces justamente, si hay gente aquí en el chat que ha estado en estas actividades, por favor, ayúdame a escribir un poquito en el chat por qué te gusta esta actividad o, uh -huh. o si piensas que tu español ha mejorado de alguna forma con esta actividad. Yo sé que sí, porque los he escuchado desde la sí. reunión 1 a la reunión 20 y su español mejora muchísimo, pero ayúdame a escribir en el chat, por favor, uh -huh. qué es lo que más te gusta. Hola Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, así es. Eh, ya hemos tenido varios libros, Senderos uh -huh. Fronterizos, Cajas de Cartón, Antes de que se enfríe el café, eh, Persona Normal, ah, sí es un libro de cuentos. Eh, como agua para chocolate, entonces realmente ya llevamos uh -huh. varias y hemos tenido personas que han estado desde el libro uno, entonces uh -huh. ha sido una gran, gran comunidad. Pero bueno, no sé si ya están listos, <laughs> listos para que les diga cuál va a ser el A siguiente ver, vamos a ver libro. si alguien escribe por ahí sus comentarios de los que sí han ya estado en, en el libro. Robin dice: Nunca estuve, eh, pero considero unirme. Muy bien, muy Has bien. estado en otras actividades, ¿no? De Patreon uh -huh. y también este, te hemos visto allí. <laughs> Teresa está lista él, para él, está saber. Está lista para saber. Y bueno, entonces, antes, para que sigamos construyendo la emoción, eh, y por qué no, si tú quieres leer algunos libros que nosotros hemos recomendado en el club, que creemos que son para estos estudiantes que están en un nivel intermedio, que puedes aprender, eh, que puedes. Pensar un poquito, te vamos a decir los que hemos leído en, en los clubes de lectura. Ah, ya les dije. Ya sé, pero con un poquito más de, ah, okay. de desarrollo, ¿no? Entonces, el primerito fue Cajas no. de Cartón, ¿no? No, fue un libro, una mezcla de cuentos ah, y una sí. novela, pero no me acuerdo cuál fue. Sí. Ya bueno, se me olvidó. Empezamos con Como empezamos Agua para Chocolate. Con, uh, ok, Como Agua para Chocolate, un libro súper clásico, ¿no? De, mexicano. Mexicano. Uh -huh revolucionario de la época de la revolución y que es un poco una ficción mezclado con historia con novela no sé si eso calificaría como realismo mágico eh, sí un poquito un poquito yo creo que sí bueno eh, también muy recomendado de hecho hay una versión en película si la quieres ver Ajá. después de ver el leer el libro te abre muchísimo ah claro como no sí. yo prefiero Después, no antes. Ajá, yo también. Y ese libro me encanta, es de mis favoritos. Uh -huh. um, ¿Qué otro? Bueno, persona normal, también fue un gran libro. Sí, el final es... fue muy controversial. Hubo sí. gente que lo amó, gente que odió el final, uh -huh. pero el libro fue interesante, bastante sí, interesante. Es, es muy interesante porque te demuestra un poquito de la cultura chilanga, ¿no? Ajá, como, cultura de Ciudad de México, así es. Como lo que pasaba en esas épocas, me pude ver un poquito en... Yo también. En, en como en sutilezas alrededor de la historia. Es una historia muy bien escrita, me parece, de lo que hemos leído. Todo está bien escrito, pero esa en particular tiene muchos detalles que te hacen sentirte en la historia. No sé cómo decirlo, ¿no? Uh -huh. Muy, muy bien escrito. Eh, ¿Qué otro? El, bueno hemos leído dos libros de la serie esta de, de Francisco Francisco Jiménez, Jiménez cajas de cartón y senderos fronterizos que es la historia de él cuando sí. su familia fue ilegalmente a Estados Unidos y tuvieron uh -huh. que trabajar y él tuvo que adaptarse a esta biculturalidad no ser mexicano con familia mexicana con unas ideas muy distintas y llegar a un mundo diferente uh -huh. ir a la escuela en Estados Unidos y Pensar en cosas que nunca había pensado antes, como ir a la universidad. Entonces ha sido muy interesante también leer esos sí, dos libros. Sí, tiene muchas cosas que compartimos como cultura México-Americana y todo. Entonces les va a encantar, me parece. Y bueno. Y sí. De los bueno, otros antes dos de eximir el café, elegimos. tú dirigiste este libro. Sí. Entonces Ya un más poquito. o menos les dije que es un libro japonés. Fue uh -huh. muy muy interesante porque no había. Nadie 100% japonés en el grupo, uh -huh. aunque había alguien de familia japonesa. Entonces, juntos aprendimos mucho sobre la cultura, la forma de expresarse, eh, el tipo de historia. Fue bien, bien interesante eh, leer ese libro también. Y, y es una historia muy emocional, pero escrita por una cultura bastante lejana a todos uh -huh. nosotros que éramos parte del grupo. Entonces fue muy interesante contrastar cómo reaccionaríamos nosotros en México uh -huh. o la mayoría en Estados Unidos, Alemania, de otros países, contra cómo reacciona el, el escritor en Japón. Entonces uh -huh. les digo, no solo hablamos de la historia, sino de todo lo que hay alrededor, cómo mm. escribe la persona, si un personaje nos gusta o no, si odiamos a alguien <laughs> como en como agua para chocolate, ah, sí, todos está. odiaban a un personaje sí, sí, y fue sí. muy divertido porque cada vez que hablábamos de él todos Era estábamos como, ah. enojados. Pues sí, pero bueno ya hay aquí algunos comentarios. Christine dice me emociona mucho participar en este grupo, qué bueno Christine, vas a ser bienvenida. Kathy, me gusta mucho leer libros con otros estudiantes. Aprendemos mucho juntos. Uh -huh. Uh -huh. Y Erin dice... Lo recomiendo por muchas razones. Aprecio los pensamientos de otros participantes. Siempre encontré cosas que no había pensado para mí misma. Y también es una oportunidad de conocer a otras personas, claro. Sí, Erin también nos ha estado con nosotros ya uh -huh. en varios libros. Gracias por compartir. Eh, Oki también dice... He leído cinco libros con How to Spanish podcast y puedo decirles que esta actividad toca la mente más que solo hablar, platicar, porque hay temas más complejos para pensar. Uh -huh. Hay más oportunidades de hablar de vocabulario más avanzado, pero pueden preguntar de la jerga y más. La cultura de los libros latinos está presente para encontrar. Puedo hablar todo el día. <laughs> sí, Oki ya es una experta, una veterana en sí. esta actividad. Muchas gracias, Oki. Pues sí. Pues muy bien. Pues Ahora sí. Yo creo que ¿Cómo ya? se dice? Drum roll. Es como este, toque redoble de, de, de tambor. He redoble, redoble buscado el sonido, pero redoble de tambor. Están listos. Están Listos. Les voy a mostrar el libro que vamos a leer. Listos. Aquí está. Vamos a ver si a ver se ve si bien. ¿Les parece interesante? <laughs> No, no es cierto, no es cierto. Este <laughs> es un libro que yo voy a leer. Fue un regalo, de hecho. Creo que Kristen está aquí. Eh, pero ahora sí les voy a mostrar el libro que vamos a leer. Muéstraselos tú, por favor. Cinco, cuatro, tres. <laughs> este sí les va a gustar mucho, les va a interesar mucho a todos. Muérete yo lo sé. Tantito para que... Nah, no es cierto, no es cierto. Ahora sí, ahora sí, redoble de tambores, por ahora favor. Sí. <laughs> Robin puso uh, un libro en inglés, qué sorpresa. <laughs> Aquí está. Vamos sí. a ver si, se, si sale bien. El libro es El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Aquí dice best seller. <laughs> Es y un sí, término internacional. Es ¿no? un término internacional. Estoy muy emocionada de decirles que vamos a leer este libro porque es un libro mexicano. Está escrito por una mujer mexicana y bueno, ha sido un libro muy amado por mucha gente, uh -huh. este libro se ha vuelto bastante popular. Best -seller. Un bestseller. Un <laughs> Ella es de Monterrey, aquí en México. Regia. Ajá, y este libro fue escrito en el 2015, entonces es, es un libro muy reciente. Bastante reciente. Sí. Uh -huh. creo, creo que es el libro más reciente que vamos a leer, ¿no? Sí, de hecho sí, creo que es el libro más que ha, sea, ha sido escrito más recientemente ajá, uh -huh. de todos los que hemos leído. Y bueno, es una novela que está eh, situada durante la Revolución Mexicana. Este es un periodo histórico súper importante para uh -huh. nuestro país y que definió muchas cosas de quiénes somos ahora los mexicanos. Uh -huh. eh, pero no es un libro histórico, es una novela que tiene realismo en esa mágico. Época? Uh -huh. Uh -huh. Es una novela que todas las personas, muchas personas que lo han leído dicen que aman este libro y que les toca el corazón de muchas uh -huh. maneras. Es una historia muy interesante sobre un niño que eh, nació con algunos problemas, pero que toda su vida está rodeada de magia y cómo toca la vida de toda la gente a su alrededor. Entonces, este es el libro que vamos a leer. Espero que les guste. La verdad es que ya llevamos eh, varios libros y empezamos con libros muy sencillos y poco a poco hemos tenido uh -huh. libros más y más complejos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que ustedes pueden, uh -huh. aunque un libro sea más difícil, no importa, y es justamente eso lo que necesitas para avanzar. Para dar el empujón. Para uh -huh. dar el empujón. Entonces, cuéntenme en el chat qué opinan de este libro. Si están sí, emocionados. Por aquí Lisa también puso su comentario: dice, conversar con otros estudiantes y obvio Ana y David sobre varios temas en el libro, de experiencias y cosas de español. Sí, creo que es, como les decíamos, es una oportunidad muy completa, ¿no? Sí, así es. Y bueno, eh. Ahora sí, les voy a compartir un documento. ¿Quieres que ya lo ponga? Sí. Les okay, voy a poner también no nos el ven. link. Ahora nos ven, ahora no nos ven. Ok. Teresa, parece bien interesante, bien escogido. Qué bueno, qué bueno que te parece. Es un libro un poco largo, así que vamos a sí. leer un buen rato. Sí, es un libro un poco largo. Vamos a leer este varios meses, pero lo, lo estamos dividiendo en partes. Uh -huh. Y después de cada parte, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a, a hacer un resumen para todos. En caso de que tú no puedas unirte en la primera parte, puedes unirte en la segunda parte, etcétera. ¿Ok? Entonces. Uh -huh. Aquí les puse este documento que es como el general. Para ti que eres de Patreon, vas a tener un documento especial con resumen de cada capítulo, con el link de Zoom, etcétera. Entonces, no te preocupes, si eres de Patreon, vas a tener esta información muy pronto. Pero este es como el documento general. Muchas gracias, Lobo Cop, por eh, tu donación. Muchísimas sí, gracias. gracias y buenas noches allá en Polonia. <laughs> Ok, entonces vamos Creo que a verlo. Ya lo están viendo. Sí, ya lo están pero viendo. Pero por algo. ¿No avanza? No hay scroll. Ok, puedes empezar y mientras lo. Mientras lo arreglas. Okay. Lo arreglo. De todos modos pueden abrirlo si sí, están ya en una puse computadora. El, les pasé el link. Entonces, eh, aquí yo les puse muchísimos recursos. Desde dónde comprar el libro. Aquí vienen algunos enlaces. Este libro cada estudiante lo compra. Nosotros no creemos en la piratería, entonces <laughs> nosotros no vamos a. Darles el libro, ustedes necesitan comprarlo porque eso es lo justo para el autor. Claro. Eh, y les pusimos que lo pueden comprar en Amazon, está en Audible si lo quieren escuchar. Les recomiendo muchísimo que si tienen la oportunidad compren el libro físico y el libro en audio, uh -huh. porque eso les va a ayudar muchísimo a la pronunciación también, ¿ok? Entonces ahí en esa sección de dónde se compra el libro. Están los links en Barton San Noble, en español, en inglés. Si sientes que el nivel es muy avanzado, otra opción es comprar el libro en inglés y en español uh -huh. y leer simultáneamente cuando no entiendes una parte. Eh, algunos capítulos del audiolibro están en YouTube, no son muchos, pero son algunos. Están, y están los links. Uh -huh. Ajá. Y hay un video, hay varios videos con reseñas y gente hablando de este libro en español, entonces es una buena opción. Arriba, vamos arriba, por Ok, y quiero tomar un momentito para explicarte cómo puedes eh, leer mejor este libro, porque es intermedio alto, uh -huh. entonces hay palabras, seguramente hay palabras que no vas a conocer, pero aquí te puse algunos diccionarios que yo te recomiendo muchísimo. Te recomiendo que no uses Google Translate, uh -huh. es de verdad muchas veces la peor opción, porque uh -huh. te da una palabra que no es la correcta. Entonces, aquí está Lingui, Spanish Dict, un diccionario de palabras mexicanas y un traductor que te prometo que es muchísimo mejor que Google Translate. Entonces, puedes usarlo para buscar las partes que no conoces. ¿Ok? Y bueno, eh, en un momento te voy a dar otra estrategia que puedes usar, pero vamos aquí a esta parte para explicarte que estas reuniones son cada dos semanas. Como ya dijo David, es en Zoom, entonces la mayoría de nosotros sabemos usar Zoom. Post pandemia, todos somos expertos en Zoom. Exactamente, entonces <laughs> esta reunión es genial porque siempre hay un hablante nativo, uh -huh. David o yo, y bueno, cuando tengamos a nuestro bebé, probablemente vamos a tener ayuda de otras personas también que van a estar dirigiendo, pero todos son maestros o hablantes nativos. El resto son estudiantes, entonces es... La mejor oportunidad de practicar sin miedo. Puedes decir equivocaciones, errores, uh -huh. hablar mal, no importa, porque todos estamos aprendiendo, nadie te juzga y los profesores están ahí para ayudarte. ¿Ok? Uh -huh. Y bueno, también además de esto, tenemos un canal en Discord para la gente que participa en este evento. Uh -huh. Y. Te recomiendo que uses este canal para hablar con otros estudiantes durante la semana. Si encuentras una palabra que te parece muy interesante y quieres compartir o quieres preguntarle a otro estudiante, oye, ¿qué piensas que significa esto? Bla, 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 bla. Tenemos este canal en Discord abierto todos los días, uh -huh. entonces puedes... Todo el día, todos los días. Hablar eh, con otras personas sobre el libro. Y bueno, esto es parte de... En la comunidad de Patreon, entonces uh -huh. si es algo que a ti te interesa, puedes ser parte de nuestra comunidad, es nuestra membresía eh, premium, uh -huh. <laughs> que no solamente tiene el club de lectura, tiene muchas otras cosas dependiendo del nivel que tú elijas, uh -huh. pero este que te muestro aquí, el quesadilla, a partir de este nivel es en donde tienes acceso al club de lectura, uh -huh. a las películas, a las conversaciones de temas generales en Zoom, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así es, entonces a partir de 7 dólares al mes puedes tener acceso a este club de lectura y pues bueno, también apoyarnos para nosotros poder seguir creando contenido y dedicarnos a esto por más tiempo, ¿no? Así eh, es. Y bueno, eh, vas a tener ahí, creo que siempre hablamos mucho de, de Patreon y, y en todos lados puedes encontrar como How to Spanish Podcast en, en Patreon. Si lo buscas en Google también aparece. Y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos también, ¿no? Bueno, vamos a volver a la cámara. Ese link ya está en el chat y también ya está en la descripción del video. Entonces puedes verlo allí. Lo voy a compartir el link otra vez por si alguien no lo tiene. Y bueno. Y vamos a leer un poquito de mensajes Ajá. porque no los vimos. Um, pa, 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 Está en camino, llega el domingo. Muy bien, Bonnie, Ay, ya lo compraste. Bien. Excelente. ¿Qué hace la abeja para mantenerse en forma? Zumba. Ah, <laughs> buen chiste, hablando de abejas. Y hola, OMG de Mozambique. Bienvenido o bienvenida. Oh, no, no vi ese. Ah, Estuga sí, también, hola. Estuga Prashnata de la India, ahora en Guatemala. Gracias por venir. Eh, Estoy deseando el libro y compartirlo. Mrs. Calvert es Ole. Ah, Ole. Sí, hola Ole. Uh -huh. <laughs> Henry, ¿hay disponible en papel, Kindle o audio? Exacto, hay muchas opciones uh -huh. para comprar este libro. Robin pregunta, ¿qué día y qué hora son las reuniones? Mañana vamos. A partir de mañana, a partir de mañana uh -huh. vamos a abrir las votaciones en Patreon para que ustedes elijan el día y la hora eh, para reunirse. Entonces uh -huh. eso es una decisión de okay. la comunidad, uh -huh. ¿ok? Es una decisión democrática. Sí, es una decisión Ajá. democrática. Entonces, todavía esto va a comenzar en abril, la primera semana de abril. Entonces, tienes este pedazo de mes uh -huh. para comprar el libro, para empezar a leerlo, si quieres adelantar un poco, para votar por la fecha, para acomodar el resto de tu calendario uh -huh. para que puedas estar en esta actividad. Eh, DJ Fluid, toda esa información está en el documento de Google que está ajá. allí, en el link, entonces ahí puedes verlo. Uh -huh. okay. uh... Kristen ya leyó este libro. Sí, yo te escuché que leíste este libro y que te uh -huh. gustó mucho. Entonces, qué bueno. Ok. Dice que uh... este audiolibro está disponible en la app de mi biblioteca local. Ah, pues es posible, bueno. puedes buscar, ajá. Ojalá que sí esté allí. Sí, también puedes ir a las bibliotecas locales de tu ciudad y es muy probable que tengan este libro. Uh -huh. este, entonces, tal vez lo puedes eh, tener gratis sin necesitar comprarlo. Entonces, uh -huh. justo por eso queremos darte este tiempo para que puedas ver todas tus opciones y elegir dónde comprarlo o dónde obtener este libro. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, ahora sí, ya que todos están muy emocionados y que ya saben cuál es el libro que vamos a leer. Solo quiero decirte una cosa. Hay varias formas de leer libros con how to Spanish. Por tu cuenta, como quieras. Ok. Hay hay una hay formas diferentes. Depende de tu nivel, de tu forma de ser, tu personalidad, tu forma de aprender. Entonces, todos son bienvenidos, no importa si tu nivel es muy alto o no es tan alto. Solo quiero ayudarte un poquito para que no sientas frustración cuando lees un libro un poco más avanzado que tu nivel, ¿ok? La primera opción es leer por placer. ¿Ajá? Entonces, solamente vas a leer, no vas a estresarte por todas y cada una de las palabras que no entiendes. Es una buena técnica intentar... Entender la idea general. Uh -huh. Eso es lo más importante, claro. la idea general. Y en las reuniones vas a escuchar a otros hablar y escuchar su perspectiva te va a ayudar a entender más, un poquito más claro. lo que leíste. Uh -huh. ¿okay? Esa es una opción, especialmente si eres una persona muy ocupada o alguien que no qu quiere estar viendo el diccionario todo el tiempo o alguien que tiene un nivel un poquito más bajo. ¿okay? La otra opción es leer el libro de forma más activa entonces puedes leer primero entender la idea general y después buscar algunas palabras que no entiendes te recomiendo no buscar absolutamente todas las palabras porque puede ser muy cansado uh -huh. te recomiendo que busques las palabras que crees que son más importantes cuando hay una idea que de verdad no entiendes, no entiendes claro. busca primero las palabras y si no entiendes todavía puedes poner ese párrafo en un traductor como el que yo te recomiendo, y leer en inglés, alemán o cualquiera que sea tu idioma nativo. Y puedes usar Discord también para preguntarles a otros que tal vez tengan un nivel más alto que tú, uh -huh. qué significa esa parte, ¿ok? Entonces, son esas dos formas. Y puedes combinarlas. Si hay una semana en donde estás muy ocupado y no tienes mucho tiempo, solo lee y obtén la idea general. Y si la siguiente semana tienes más tiempo, ok, en ese capítulo... Tómate el tiempo de buscar un par de palabras, uh -huh. ¿ok? ¿Qué más tengo ahí para decirte? Eh, ustedes como comunidad en Patreon pueden crear un glosario también. Uh -huh. Lo que nosotros vamos a compartir con ustedes más adelante es un documento con el link de Zoom, pero también con un mini resumen de cada capítulo. Es muy chiquitito, es solo la idea general. Entonces, si por alguna razón no puedes leer un capítulo o y quieres sientes... estar en la reunión y quieres estar en la reunión Puedes solamente leer ese pequeño resumen y participar Escuchar, sin eh, problema. Participar y... uh -huh. Uh -huh. Entonces, ustedes pueden crear un, un glosario, pueden tener un Google Doc de estudiantes en donde uh -huh. escriben las palabras nuevas. O pueden tener una lista en Discord. Entonces, creo que nuestra comunidad ahora es muy fuerte, muy unida, uh -huh. y ustedes Todos pueden crear cosas también. Exactamente. ¿No? Ok. ¿Qué más tenía para decir? Déjenme, me acuerdo. Ok, otra cosa. Si tú estás diciendo, wow, suena muy bien, quiero unirme, pero tengo mucho miedo de hablar, <laughs> no eres el único. De <laughs> hecho, muchas personas que ahora participan... Empezaron solo escuchando. Tenían mucho miedo al principio. A veces ni con la cámara puesta, solo Nada. escuchando. Y poco a poco vas conociendo que la comunidad es muy participativa, muy, muy amable, amable, que van a respetar si vas a decir uh, una frase en cinco minutos, ellos van a tomarlo con calma. Y te van a ayudar en todo lo que puedan. Y de hecho también en Discord todo el mundo ayuda muchísimo a otras personas. Entonces, eso nos encanta, ¿no? Que tenemos una comunidad muy amable y que sobre todo está dispuesta a ayudar siempre. Así es. Entonces, también solo quiero decirte eso. Si tú tienes miedo, no importa, ven a la reunión y escribes en el chat. Solo quiero escuchar. Y uh -huh. todos vamos a respetar eso. No necesitas tu cámara, no necesitas hablar. Puedes venir, puedes escuchar y cuando estés listo y quieras participar, vamos a estar muy muy felices de escuchar tu hermosa voz. <laughs> Así okay. es. Y muy bien, por acá tenemos un comentario de Tom, hola Tom. Dice, quiero decir sin remuneración, qué buena <laughs> palabra por si no la conocen, es como sí. sin un pago, sin, sin algo, paguen. un beneficio, que los materiales tienen altísimo nivel de calidad y nos ayudan mucho. Gracias. Creo que te refieres a los a los materiales de, de, de los, episodios. los episodios, ¿no? Que también es algo que tienes ahí el, el acceso en Patreon. Si no tienes acceso a Patreon, por aquí vamos a poner eh, un poquito el link para que lo puedan ver y entrar a Patreon y puedan leer un poquito sobre qué es todo este rollo de la comunidad. Así es, y también les compartí por ahí el enlace de Discord. Hay canales que son públicos para todas las personas uh -huh. y canales que son específicos para la comunidad de Patreon y actividades específicas. Entonces, eh, pues, puedes unirte aunque no seas parte de Patreon, pero otra vez, esta actividad solo es para miembros a partir del nivel quesadilla, uh -huh. ¿ok? Así es. Muy bien. Pues, muy bien. ¿Qué más hay por ahí? Uh, vamos a leer un poquito mensajes. Kristen, y... sí, Kristen se va a unir a Ajá. leerlo con el grupo. Tú, como lo has leído tres veces, vas a podernos dar muchas ideas y muy es buena perspectiva cátedra. sobre Ajá. este libro. Estamos muy, muy contentos de que, de que vengas. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues eh, no olviden, a partir de mañana va a, va a estar la votación en Patreon para uh -huh. la, la fecha, la hora en que vamos a reunirnos cada dos semanas, comenzando la primera abril. semana de abril. Uh -huh. Así es. Entonces tenemos un poquito de tiempo para que vayas consiguiendo el libro. Cualquiera de las opciones que ya, que ya dijeron, este, lo puedes conseguir en papel y es otra experiencia. Uh -huh. Sé que a algunos les gusta en papel, otros digital. Pero bueno, este. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias sí. nuevamente a toda la comunidad de Patreon que nos hace posible hacer todo esto y que la verdad es que son bien chidos. Sí, <laughs> los queremos mucho. Y... Sí, y eh, muy padre porque hemos conocido a muchos de ellos ahora en los viajes de inmersión. Ajá. Bueno, algunos, no a todos, pero ha sido súper extraño y, y interesante <laughs> conocer a personas que conocemos a través de Zoom, de Discord, en YouTube y eso, conocerlos físicamente ha sido una gran experiencia, saber que son reales y que nosotros somos reales también. Sí, sí existimos, <laughs> no somos un holograma. Uh -huh. <laughs> Bueno, pues muchas gracias a todos sí. por su atención, por su tiempo. Y nos vemos pronto. De sí. hecho, la próxima semana tenemos el Gender Reveal del Bebé How to Spanish, por cierto, si te interesa. Vamos a hacer un live. El próximo jueves vamos a tener un, un enlace en vivo, uh -huh. un video si en vivo. Si no te interesa, para... no pasa nada. No, no necesitas verlo. No, no, el bebé no va a hablar español. <laughs> ¿Ahora? Ahora, sí, claro. claro. <laughs> Eventualmente. Eventualmente, esperemos. Pero bueno, sí, muchísimas gracias. Uh, ya se están compartiendo que en Seattle sí está el libro. Ah, muy bien. Creo que por ahí dijeron que en San Diego también. Qué padre. Pues bueno, Amazon siempre es fiel y lo puedes conseguir claro, si no en cualquier está en otro parte lugar. del mundo. Pues muchísimas gracias y nos vemos eh, en un siguiente episodio, video, live stream, Instagram. Síganos en todos lados. Por ahí andamos. <risa> bueno, <risa> adiós, adiós amigos, nos vemos. Buenas noches.